Acá, el que conozca un acto de corrupción, el que tenga conocimiento y pruebas de acto de corrupción, simplemente que se quede callado. Este es el mensaje, cállate, porque si tú sales a denunciar, va a pasar lo mismo que te ha pasado con Yuka. Te vas a ir de baja. Fue el encargado de revelar los más oscuros secretos de la Fortaleza Real Felipe. Un agente de inteligencia que puso al descubierto lo que pasaba detrás de las murallas de la histórica edificación militar construida hace más de dos siglos en la Bahía del Callao y que hoy está a cargo del ejército peruano. El suboficial William Yucra Cáceres denunció que las instalaciones de este fortín chalaco eran usados de manera irregular para suntuosas fiestas, eventos y reuniones. Pero decir su verdad le costó caro a este valeroso militar, quien fue dado de baja. Esta es la manera de salir de mi institución. ¿Yo qué delito he cometido? O sea, ¿yo he dañado la imagen de mi institución o he evidenciado actos de corrupción? Desde hace casi dos décadas, el suboficial de primera, William Yucra Cáceres, construyó una impecable carrera como militar especializado en inteligencia operativa. Pero todo cambió tras ser destacado como agente de seguridad en la Fortaleza Real Felipe. En el año 2021, el militar denunció ante Inspectoría del Ejército que se alquilaban irregularmente las instalaciones para matrimonios, quinceañeros y hasta fiestas de promoción. Las glamurosas y multitudinarias celebraciones se realizaban en el mismo espacio que acoge a la Legión Peruana de la Guardia, unidad histórica del ejército que acompaña todas las ceremonias oficiales. Una de mis funciones es velar por la seguridad de la instalación. Entonces yo di cuenta y recomendé de que no se hagan estos eventos. ¿Por qué? Porque ponía en riesgo los activos críticos, sobre todo los teníamos armamento, municiones. Imagínese usted un incendio de gran magnitud. Asegura que pese a las advertencias a sus superiores, los eventos continuaron de manera irregular hasta el 2023, como se muestra en estas fotos y videos. Por lo que en julio del año pasado, el suboficial Yucra decidió denunciar el caso públicamente en dos medios de comunicación. No imaginó que siete meses después recibiría esta resolución indicándole su pase al retiro desde el 31 de enero del 2024. Según se lee en el documento, la causa fue por medidas disciplinarias, por haberse presentado a un medio de comunicación a brindar declaraciones sin autorización. Yo tengo 19 años de servicio y la verdad que a mí me ha caído con un balazo de agua fría. Vengo, recibo el documento y me doy con la sorpresa que me están dando de baja. El suboficial calificó esta medida como arbitraria, ya que, según dijo, no le dieron la oportunidad de defenderse ante la Junta de Investigación de Técnicos Suboficiales y Oficiales, tal como corresponde en estos casos. Esto es arbitrario, injusto, ilegal, atípico. Toda persona tiene derecho a un debido proceso, sobre todo yo. Todo tiene derecho a defenderse, a presentar las pruebas. Créeme que si yo hubiese subido a la Junta, yo le hubiese mostrado a la Junta que todo lo que dice acá es falso. William Yucra asegura que no solo le han truncado la carrera militar, sino también han afectado el futuro de su familia. Tras ser dado de baja del ejército, también ha quedado inhabilitado para ejercer todo cargo público. Por supuesto, imagina truncarme la carrera militar. Yo soy padre de familia, tengo una esposa, mi esposa está dedicada de salud. Mi hija, la mayor, es autista. Ella sigue terapias. ¿Usted sabe lo que va a pasar con esto? Me van a recortar el sueldo. Una vez más, la pita se rompe por el lado más débil. Tras la denuncia pública en julio del año pasado, el Ejército envió un comunicado informando que la Inspectoría General del Ejército realizará una exhaustiva investigación por las presuntas irregularidades en la ejecución de diferentes eventos en la Fortaleza Real Felipe. Pero al único que le cayó todo el rigor de la institución militar fue el suboficial que investigó y dio a conocer este escandaloso hecho que involucra nuestras Fuerzas Armadas.